Buenos días, muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con el curso de Historia Universal y hoy vamos a trabajar el tema del Renacimiento. Este es un tema muy interesante, muy bonito, sobre todo porque yo estoy segura que tú te acuerdas de los personajes de los cuales hoy vamos a hablar. Cuando hablamos la semana pasada del humanismo, decíamos que este va a ser el primer movimiento que va a centrarse en el hombre y que va a poner sobre la fe la razón. Hoy vamos a continuar hablando nuevamente del antropocentrismo, ¿no? Pero ya no enfocados de repente a lo literario y a lo cultural, sino ahora nos vamos a centrar en lo artístico, ya no solamente filosofía, ya no solamente literatura, sino que ahora a esto le vamos a sumar el arte, ¿ya? Por eso lo vamos a definir así, como el movimiento artístico y cultural que surge también en Italia, en la ciudad de Florencia. Por esa razón, decimos que Florencia es la cuna tanto del humanismo como del Renacimiento, y que va a desarrollarse en el siglo XV y se va a expandir prácticamente hasta el siglo XVI, y va a centrar sus ojos en el llamado clasicismo, ¿ya? ¿Qué significa esto, Miss? Que va a revalorar lo clásico, o sea, Grecia y Roma. No te olvides que estas dos civilizaciones de la antigüedad han dejado grandes aportes, tanto en el aspecto arquitectónico, en el aspecto de literatura, filosofía, ¿ya? Pero sobre todo grandes aportes a la humanidad. En el caso de Grecia, van a dejar la democracia, y en el caso de Roma, el derecho. Por eso son civilizaciones que han pasado a lo largo de los años, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué permitió que el Renacimiento pudiera desarrollarse en el siglo XV? Primero vamos a decir que la influencia del humanismo va a cumplir un papel muy importante. Es como que les va a dar el valor para que ellos puedan expresarlo ahora, tanto en arquitectura, en escultura, en pintura. Vamos a decir que un factor importante va a ser la toma de Constantinopla, que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque la toma de Constantinopla va a romper el comercio entre Occidente y Oriente. Por lo tanto, los de Oriente van a emigrar y van a regresar a Occidente, a la antigua o a las antiguas ciudades que habían sido parte del Imperio Romano. No llegaron con las manos vacías, trajeron una mezcla cultural que se desarrolló en el Imperio Bizantino. Y esto va a permitir entonces que ellos desarrollen estilos árabes, cristianos, ortodoxos, ¿ya? Lo van a expresar en un 100%. Entonces, la toma de Constantinopla va a cumplir un papel muy importante. Vamos a decir, la riqueza de las ciudades italianas. Recordamos que esto se da desde la Cuarta Cruzada, cuando los venecianos toman Constantinopla en el contexto de las cruzadas. El comercio se dispara, aparecen las primeras ciudades comerciales llamadas burgos, comunas, repúblicas, aparece la burguesía, quienes van a luego tener un apogeo económico, y lo que les va a faltar es el plus social. Por eso es que aquí encontramos otro tercer punto importante: la relación entre la nobleza o el rey y el burgués. Yo te voy a dar prestigio, yo te voy a dar nombre a cambio de que tú compartas tus riquezas, ¿no es cierto? Aquí aparece, nosotros vamos a ver más adelante, la llamada nobleza, ¿no?, de toga, ¿ya? Vamos a decir también los descubrimientos geográficos, porque esto va a permitir traer conocimientos de todos los lugares a los cuales ellos van a conquistar. Y la acción de los mecenas. Recuerda, los mecenas van a ser los personajes más importantes, porque son los que van a no solamente solventarlos económicamente, sino quienes le van a dar su protección a estos artistas, ¿ya? Vamos a hablar aquí de que este Renacimiento va a tener características muy marcadas. Por ejemplo, va a ser realista. Muchachos, va a representar lo que está a su alrededor, lo que está a su alcance. Chicos, ellos van a tratar de buscar la belleza ideal. Es como hoy, ¿no? Que de repente yo te diga, ¿cuál es el prototipo de una mujer bella?
tú me vas a decir, Miss, una mujer que sea alta, delgada, que tenga sus curvas muy marcadas, que sea blanca, que tenga ojos grandes, que sea rubia, no lo sé, ¿no? Dependiendo del estilo de señorita o de repente de mujer que te pueda llamar la atención. Y si yo te digo de varones, allá tú también vas a decirme de repente, ¿no? Alto, que vaya al gimnasio, que sea corpulento, que tenga ojos grandes, que tenga sus labios lindos, que tenga su bonito cuerpo. Y es que ahora nos centramos de repente en lo físico y esos son los prototipos de belleza que nos venden. Y aunque no lo creas, en algún momento de la historia, ¿no? Las mujeres llenitas, gorditas, eran las más bellas, ¿no? Y fueron, digamos, las más codiciadas. Y aquí en el Renacimiento ellos van a tratar de buscar esa belleza ideal, van a expresar la perfección. Por eso decimos que van a ser realistas, naturalistas. Van a buscar utilizar la mezcla de colores perfectas que van a tratar de retratar ojos perfectos, facciones que parece que tú estuvieras reflejándote en ellos, ¿ya? Interés por el cuerpo humano. Esto es muy importante porque esto para la iglesia fue chocante, ¿no? Aquí vamos a encontrar obras, por ejemplo, donde van a pintar a mujeres desnudas, donde van a esculpir a un hombre tal y como Dios lo trajo al mundo, desnudo totalmente, con sus genitales al aire, al esplendor ahí, ¿no? En un 100%. Y pues esto la iglesia va a, digamos, para la iglesia va a ser chocante y va a ser criticado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar qué es lo que va a pasar. Vamos a hablar de la perspectiva geométrica. Esto es muy importante, sobre todo para la arquitectura. El primero que va a desarrollar esta perspectiva geométrica va a ser el gran Filippo Brunelleschi, quien va a expresarlo en su obra La Cúpula de Florencia. Filippo Brunelleschi va a utilizar todos sus conocimientos matemáticos para el desarrollo de la arquitectura. ¿Recuerda cuando en algún momento hablamos del estilo gótico, ¿no? Decíamos que aquí sus construcciones típicas eran palacios, castillos, muchas puertas, mucha luminosidad, muchas ventanas, altos, ¿no? Ese estilo ya tenía o va a desarrollar conocimientos matemáticos que Filippo Brunelleschi los va a representar aquí, ¿ya? Y hablamos de la búsqueda de la serenidad y el equilibrio que evidentemente se representó por los colores que se van a utilizar. Entonces, ya sabemos que el Renacimiento se desarrolla entre el siglo 15 y 16 en la ciudad de Florencia, en el país de Italia, que va a ser realista, naturalista, buscó la belleza ideal, ¿no? Que va a centrarse en imitar la arquitectura y escultura grecorromana, grecolatina, ¿no? Que va a desarrollarse gracias a la acción de los mecenas y de la riqueza de las ciudades italianas. Ahora vamos a ver que este Renacimiento, como abarca dos siglos, lo vamos a dividir en dos etapas importantes y primordiales, el 400 y el 500. Yo te he expresado aquí un cuadro comparativo que tú mismo vas a poder notar cuáles son las similitudes y las diferencias de estos dos. ¿Por qué 400, Miss? ¿Ya? 400 porque se va a desarrollar entre los años 1400 y 1500. Estamos hablando siglo XV, inicios del XVI. La cuna de este 400 va a ser la ciudad de Florencia. Y ellos, chicos, van a tener un objetivo principal. Ellos van a buscar representar la perfección. Se van a preocupar porque sus obras sean perfectas. Los mínimos detalles, ¿ya? Y eso es lo que va a permitir el desarrollo de esta gran etapa. Aquí vamos a encontrar que los mecenas van a ser las familias más importantes y adineradas de Italia, de la ciudad de Florencia, como van a ser los Medicis y los Sforza. Estas familias, ¿ya?, van a ser quienes van a proteger a los artistas, van a ayudarlos económicamente y van a permitirles desarrollar sus obras. Aquí vamos a encontrar cuatro representantes importantes. Yo te lo he dividido en el 400 en arquitectura, pintura y escultura. Si hablamos de arquitectura, aquí vamos a mencionar al gran Filippo Brunelleschi, pues que yo te lo acababa de mencionar y quiero que no te olvides, que tengas en cuenta este dato. Esto puede ser pregunta de examen de admisión porque ha venido en simulacros desarrollados por la Universidad Villarreal y la Universidad del Callao. Entonces es necesario que tú tengas en cuenta estos datos.
¿ya? Filippo Brunelleschi va a desarrollar la perspectiva geométrica, va a ser el primero que desarrolle esta técnica. Y su obra va a ser la cúpula de la Catedral de Florencia. Si hablamos de pintura, yo te menciono aquí a dos. A Masaccio y a Sandro Botticelli. Si hablamos de Masaccio, él va a acentuar la naturalidad y la expresividad. Ahora, ¿por qué va a ser esto importante? Porque los colores que va a utilizar le va a permitir pintar la Trinidad, ¿ya? ¿Quiénes conforman la Trinidad? Yo sé que por religión de repente tú conoces, ¿cierto? Por la Biblia, porque de repente muchos de nosotros somos cristianos. La Trinidad la conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y va a ser Masaccio quien lo represente en un cuadro, ¿ya? Muy interesante, muy bonito y que, digamos, incluso existen muchas réplicas en la actualidad, ¿ya? Vamos ahora a mencionar a Sandro Botticelli. Este va a ser uno de los grandes personajes del Renacimiento que a mí me causa admiración, ¿no? Botticelli se va a lanzar y va a ser uno de los primeros, digamos, que va a pintar una mujer totalmente desnuda. Una mujer bella, perfecta, a quien él va a llamar Venus. Esta obra va a representar la teoría del neoplatonismo. Yo sé que tú te preguntarás, Miss, ¿qué cosa era neoplatonismo? ¿Qué llamábamos neoplatonismo? Neoplatonismo va a ser la mezcla de lo sagrado y lo profano. Neoplatonismo va a ser la mezcla de lo real, lo mundano, ¿no? Con lo sagrado. Muchachos, esta obra, la llamada Nacimiento de Venus, es una mujer perfecta, bella, con las curvas muy marcadas, desnuda, con unos rulos, ¿no? Enormes, largo, una cabellera larga, ¿no? De rizos, que está tapando prácticamente parte de sus pechos y su genital, ¿no? Esta obra está desnuda y encontramos en la parte superior, ¿no? A dos ángeles que están buscando cubrirla, ¿no? Y abajo, a sus pies, ¿no? Alguien que está soplando para tratar de desnudarla del todo, porque sus cabellos tapan parte de sus pechos y sus genitales, ¿no? No se le logra ver, digamos que, su zona íntima al esplendor, pero deja mucha suspicacia y deja mucho que ver. Y sobre todo va a ser el primero que lo va a desarrollar, pues esta obra va a ser criticada, juzgada, ¿ya? Él es Sandro Botticelli. Entonces, él desarrolló la teoría del neoplatonismo, la mezcla entre lo sagrado y lo profano, ¿ya? Su obra importante va a ser el Nacimiento de Venus. Y vamos a encontrar en la escultura al gran Donato di Beto, más conocido como Donatello. Este personaje, muchachos, va a ser el primero que se va a lanzar a la escultura y va a esculpir a un hombrecillo al cual él va a llamar David, ¿no? Un hombrecillo delgado, con un cuerpo muy contorneado, con un sombrero, una espada, una serpiente a sus pies, ¿no? Y al cual él le va a llamar David, al cual va a dejar ver sus genitales al aire libre, al esplendor ahí, ¿no es cierto? Sin dejar nada a la imaginación. Un hombre, ¿no? Esculpido perfectamente. No te olvides que ellos representan y buscan perfección, belleza. Eso es lo que ellos se van a preocupar, de utilizar los colores perfectos, las formas perfectas, para que sus obras tengan, pues, sean muy naturalistas, ¿ya? Entonces, ellos van a ser los grandes representantes del 400. Vámonos al 500. Aquí se va a llamar así porque se va a desarrollar entre los siglos 1500 y entre los años, perdón, 1500 y 1600. En el siglo ya 16, inicios del 17. Aquí vamos a decir que la ciudad de Florencia va a ser reemplazada por la ciudad de Roma. Esta va a ser la más importante. Y aquí no solo se van a preocupar por expresar perfección, aquí se van a preocupar por buscar expresar los sentimientos. Muchachos, las obras de aquí, de la etapa del 500, van a ser tan reales que cuando tú las observes, va a parecer como si tú estuvieras de repente frente a una persona, ya sea un hombre, una mujer, según la obra que tú estés observando, ¿ya? Aquí vamos a decir que la diferencia se va a encontrar no solamente porque aquí solo se busca perfección, aquí no solamente van a desarrollar perfección,
naturalismo, sino van a buscar expresar sentimientos. Aquí eran las familias importantes. Aquí encontramos ya a reyes, como Francisco, por ejemplo. Encontramos a los papas, como va a ser el caso de Julio II y de León X. Miss, ¿y de dónde sacó dinero la iglesia para abastecer los gastos de estos artistas? Gran pregunta. A León X se le ocurrió una idea genial. Recordemos que ya aquí, por lo mismo que se desarrolla el antropocentrismo y que la razón es lo que predomina, ellos van a analizar todos los pasos que ha tomado la iglesia. Y León X va a tener una pésima idea. Va a empezar a vender el perdón de los pecados, ¿no? Cada que suene una moneda en mi bolsa, un alma se libera del purgatorio. Se va a atrever a decir León X. ¿Y qué significaba esto? Empezó a cobrar por el perdón de los pecados, para que tú separaras un lugar, ¿no es cierto?, en el cielo, para cuando mueras vayas directo, ya no pases por el purgatorio. Y si tenías por ahí unos cuantos muertitos en el purgatorio, podías pagar para que tengan pase libre al cielo. Imagínate, ¿no? Y la gente creía, iba a pagar, mucha gente. ¿Y ese dinero para qué se utilizó? Para la Catedral de San Pedro, la llamada Capilla Sixtina, ¿ya? Entonces, estos dos papas van a ser quienes financien a grandes artistas como Miguel Ángel, ¿ya? Como Rafael, como Leonardo. Ahora, aquí vamos a encontrar que los representantes, vamos a llamarlos la trilogía renacentista. Ojo con este dato. ¿Quiénes van a ser ellos? Trilogía viene de tres. La trilogía renacentista. Renacimiento significa renacer, ¿no? Volver a nacer. Sacar todo lo que hay y perfeccionarlo. Muchachos, aquí vamos a hablar de los tres grandes, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, Da Vinci, Buonarroti y Sanzio. Cualquiera de las tres denominaciones es correcta, ¿ya? Yo sé que de repente por ahí tú te acuerdas porque hay unas figuritas, ¿no? Las llamadas Tortu Ninjas, ¿no? Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, porque lo van a tomar en cuenta a mi amigo Donato Di Beto, ¿ya? Pero ellos tres son los que van a representar al Cinquecento y son los que van a representar a la llamada trilogía renacentista. Si hablamos de Da Vinci es un hombre que va a pasar todas las vallas. Él va a ser pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, astrónomo, escritor, filósofo, poeta. Miss, todo, todo. Era un hombre inteligente, un hombre que tenía todo para triunfar. Y va a tener, pues, como protector, evidentemente, ¿no?, al rey Francisco, ¿ya? Leonardo, muchachos, va a destacar sobre todo en pintura. Sin embargo, él desarrolló grandes obras como ingeniero, ¿ya? Incluso hace algunos años, unos 6, 7 años atrás más o menos, la Universidad Católica realizó una especie de museo con las obras que había expresado Da Vinci, que en su momento nadie creyó y que habían sido comprobadas años después, siglos después, ¿no? Como por ejemplo el paracaídas que tenía forma de un triángulo. ¿No? Tú sabes que los paracaídas normalmente tienen forma redonda. Él decía que no, simplemente el peso tenía que estar equilibrado. Y nadie le creyó en su momento, pero hace algunos años pues se pudo comprobar y la Universidad Católica es un museo con todas estas obras que él desarrolló, ¿ya? Bueno, si hablamos de pintura, va a destacar La Última Cena, La Gioconda y La Dama de Armiño, ¿ya? Si hablamos de La Última Cena, esta obra le va a demorar aproximadamente 7 años en poder terminarla. Por lo mismo que ellos van a ser naturalistas, ¿ya?, y que van a buscar expresar los sentimientos, pues él se va a encargar de buscar a persona por persona para que representen a los apóstoles. Lo complicado no va a ser encontrar a los apóstoles, lo complicado va a ser encontrar a dos personajes de esta última cena. El primero, ¿no?, Judas, puesto que nadie va a querer retratarse como el malo, como el traidor, como el pecador, ¿no? Y el otro va a ser Jesús, porque la imagen de Jesús tenía que ser perfecta.
Este va a encontrar en la calle a un muchacho de aproximadamente 16 años, cuyo rostro era perfecto para embozar, para mostrar a Jesús. Y él le va a hacer una propuesta y el muchacho va a aceptar y va a posar, ¿no? El detalle es encontrar a Judas porque nadie quería. Y va a buscar y van a pasar los años para poder terminar esta obra hasta que, gracias a su protector, van a ir a las cárceles. Y ahí va a encontrar un rostro perfecto. Un joven cuya mirada mostraba dolor. Y él le va a hacer el ofrecimiento, ¿no? Libertad a cambio, pues, de poder posar para su cuadro. Cuando le hace la propuesta, el muchacho lo observa, lo mira y le dice, ¿cómo es la vida? Hace algunos años yo te presté mi rostro para que pintaras a Jesús. La vida de este muchacho había dado una vuelta, ¿no? Terriblemente. Y pues lo había llevado por senderos y caminos distintos. Por eso en la última cena Jesús y Judas es la misma persona en diferentes años. Encontramos a la Gioconda, ¿no? Llamada Mona Lisa, que es una de las obras más conocidas y por la cual en muchos casos ha sido, de repente, son de que se ponga en tela de juicio su hombría, ¿no? La dama de Arminio, que era la amante del rey, y él va a mandar a pintarla, no va a decir el nombre, ¿no? Con un collar y con una mascota. Es una obra muy bonita, una mujer muy bella. Si hablamos de Miguel Ángel Buonarroti, él va a ser escultor, pintor, arquitecto. Buonarroti va a sobresalir sobre todo por la escultura. Él va a representar el Moisés en honor a su mecena, el Papa Julio II. La Piedad, donde va a retratar a la Virgen María con Jesús en su regazo. Y cuando tú observas la obra, ves a María, ves en el rostro de María el dolor de haber perdido a su hijo, ¿no? Y a Jesús con una tranquilidad y una calma, como si estuviera durmiendo en la mayor paz. El David de mármol, que le van a colocar así para diferenciarlo de Donatello. Una obra perfecta, cuyos brazos, se logra ver las venas y parece que la sangre estuviera corriendo. La forma de sus cejas, como si estuviera frunciendo el ceño, ¿no? Sus labios, su cuerpo, sus genitales, todo. Esta obra, la iglesia quiso traérsela abajo y se menciona que salieron incluso en protestas, trajeron a pedradas, querían destruirla. Sin embargo, fue escondida. Hay varias réplicas de esta obra llamada David de mármol. Y en cuestión de pintura, él va a desarrollar los frescos en la Capilla Sixtina, toda la parte del techo, ¿no? Donde va a retratar el cielo, el infierno y el purgatorio. Y a esto se le conoce como los frescos de la Capilla Sixtina. Si hablamos de Rafael, él va a sobresalir por pintura, él va a alcanzar la perfección máxima en el dibujo y va a retratarse él mismo junto con los grandes filósofos y sabios griegos y romanos, ¿no? Con Platón, Aristóteles, Anaximandro, él va a estar dentro de esta obra. Esta obra va a ser conocida como la Escuela de Atenas. Entonces, ya tenemos a la llamada trilogía renacentista, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, Da Vinci, Sanzio o Buonarroti, ¿ya? No te vayas a olvidar. Entonces, muchachos, ¿qué queda para ti? Para ti va a quedar las 10 primeras preguntas del Hazlo Tú. No te olvides, conmigo será hasta una próxima oportunidad.